El incumplimiento de la debida diligencia del preparador de impuestos hará que para cada uno de estos créditos este sea multado con 540 dólares por cada falla. Entonces, es de suma importancia que usted haga y conteste las preguntas adecuadamente. mire este curso detenidamente no es tan largo pero es de suma importancia y muy educativo para usted como preparador vamos a seguir adelante en lo que es las preguntas de la debida diligencia usted ve en pantalla y dice la línea 1 debe preparar la declaración de impuestos 2020 basándose únicamente en la información relacionada con el año fiscal 2020. Si está preparando una de una declaración o reclamación de reembolso tardía o enmendada, debe preparar la declaración basándose en la información relacionada con el año tributario de la declaración o reclamación del reembolso. Esto esto que le ponemos en pantalla es lo que usted debe hacer. En la línea 2, debe completar la hoja de trabajo del IRS correspondiente para el crédito del EIC, el Earned Income Credit, el Child Tax Credit, el Additional Child Tax Credit y Other Dependent Tax Credit, así como el American Opportunity Tax Credit o su propia hoja de trabajo proporcionada la misma información. Así como todos los formularios anexos para cada criterio, para cada requisito, para cada crédito reclamado en la declaración, por lo cual usted como preparador de impuestos lo hace. Puede encontrar hojas de trabajo del EITC. Recuerde, Hacer la declaración de impuestos con los software que no están calificados para preparadores profesionales, en los que la forma 28867 no existe. Eso va a hacer que los 540 dólares se multipliquen por el número de créditos que su cliente está recibiendo. El preparador de declaraciones de impuestos pagado debe determinar la elegibilidad para el estado civil de cabeza de familia. No es que el cliente llega y le dice, quiero que haga dos niños para ella y dos niños para mí. Pero ustedes están casados, sí, pero lo hemos hecho separados toda la vida. Oh, entonces... Vaya donde le hicieron separado toda la vida porque yo no me puedo arriesgar a que me multen por hacer las cosas incorrectamente. En una casa, en un hogar, no puede existir dos cabezas de familia. Porque esta es la misma familia. Y el crédito número uno no se puede repetir dos veces. Aquí, lo máximo que ellos deben hacer, MFJ, tiene que ser MFJ haciendo impuestos declarados y el máximo crédito que podrían recibir son 6.660. En el caso de que ganen 19.000 dólares. Eso es el máximo crédito que podrían recibir y esto van a... a pero... Solamente si aquí hay cuatro hijos, porque ellos están reclamando dos y dos, aquí no hay que se pueden dividir los hijos. Los créditos se otorgan porque el gobierno le da crédito por el uno, por el primer hijo, por el segundo hijo y por el tercer hijo. Esto es, esto es el, el crédito. EITC. Por el cuarto y el quinto y el sexto no hay créditos de este tipo. Ahora, también va a recibir el crédito adicional por hijos que todavía es de $2,000 por cada hijo y de los cuales es reembolsable $1,400. O sea que lo puedo tener en mi bolsillo, en mi cheque de reembolso, $1,400. Y si tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos le van a dar todo este dinero en su bolsillo. 6 por 1,400 más 2.000 eh, más 6,600. Si, es que, si es que el cliente tiene hasta esa cantidad de hijos. O sea, un ingreso de 19.000 va a recibir 6,660. Pero todo esto usted lo tiene que tener con soportes. Hijo número uno, vivió con usted, recuerde, del capítulo anterior las cinco preguntas básicas. Y le podemos añadir una más que dice ingreso, si es que tiene ingreso. Porque el hijo, mientras sea estudiante, puede tener ingreso. Si ya no es estudiante, va a estar fuera. Recuerde que la, la, la exención personal ya no existe. Todo esto, de acuerdo a la debida diligencia es fundamental que usted haga no aceptar jamás dos cabezas de familia en una misma familia ahora otro ejemplo María es madre soltera y declara como cabeza de familia renta un cuarto a Margarita que tiene una niña y también es cabeza de familia. Y renta otro cuarto a Juan, que Juan se quedó viudo, entonces hace más de tres años, pero también es cabeza de familia. Aquí hay tres cabezas de familia en una misma casa, pero cada uno es un núcleo familiar, independiente. A nadie se le está metiendo el dinero a la misma familia. Recuerde, la cabeza del hogar es una sola persona. No hay cabeza de familia cuando son casados. No hay conveniencia. No debemos tratar de buscar el máximo reembolso permitido por la ley, porque es el máximo riesgo para que a usted le multen. Es triste ver cuando mucha gente me llama y me dice, mire don Carlos, ¿qué hago ahora? ¿Cómo pago estos 50 mil dólares, estos 40 mil dólares? A pagos mensuales. Tenemos que ser más profesionales. Tenemos que mantenernos al margen de otorgar créditos que a la gente no le corresponde. Ah, es que yo pago el child support de mi hijo. Y el juez me dijo, un año tú y un año la mamá. Y eso estamos haciendo. Entonces usted lo hace así. Ron, equivocado. Número uno. El juez dio un decreto en el que dijo 50% del tiempo para él y 50% del tiempo vive con ella, Pablito, el menor. Entonces, en los años pares 2020, él lo reclama y en los años impares, ella lo reclama. Pero número uno, tiene que cumplirse el decreto. Ahora resulta que la señora vive en Florida y el papá vive en Texas. No ve nunca al niño. Ah, pero paga child support y cree que tiene la obligación o el derecho de reclamar cada año. Porque es decreto del juez. Ok, estoy de acuerdo que sea decreto del juez. Pero se debe cumplir. Si no cumple con el 50% de días con el niño, no tiene ningún derecho a reclamar. Y la señora que vive en Florida puede hacer todos los años. Y en apelaciones nadie va a ganar esto porque no se cumple el decreto de corte. El air incongruente es muy complicado. Hacer la debida diligencia nos va a mantener fuera de problemas. Fuera de problemas. No necesitamos, no necesitamos que el IRS venga y le toque la puerta. Y le diga, le vamos a auditar 25 declaraciones. Si hay problema, 25 más. Y que en cada una de estas haya dos y tres penalidades. Entonces, sume, multiplique y divida. Si usted se gana, si usted hace cinco declaraciones o diez declaraciones al día. Y cobra 200 dólares por cada una. Entonces su día productivo va a ser de 2000. De las cuales cinco declaraciones tenían de Air Income Credit, Additional Child Tax Credit. Y usted simplemente cree en la palabra del contribuyente. Que le dice, ah, señor, ¿usted tiene todos los récords de, de, del niño? ¿Vivió con usted? Sí. ¿Tiene pruebas? Sí. Ah. ¿Puede eh, presentarlas en una auditoría? Sí, ok. Usted no ha pedido nada, simplemente le ha dicho al cliente si lo tiene. Y el cliente, por supuesto, siempre va a decir sí. El momento que a usted le auditan, entonces, 5, y aquí mínimo son dos penalidades, 540 por 2 son 1,080, y esto por 5, un gran día que usted ganó mil dólares, ahora se convirtió... En una pesadilla con una multa de 5.400. En un solo día. Y tenemos 90 días de impuestos. Hagamos bien las cosas. Aprendamos a poner precio a nuestro trabajo. Hacer la entrevista. La entrevista es importante para determinar quién es la persona que puede mantener. Quién es. El padre del hijo calificado. Ahora, ¿qué documentos yo voy a necesitar para poder justificar y para tener un soporte? Registros escolares. Los registros escolares me dicen que el niño va a la escuela. Deben tener dirección de su casa. Con esto yo puedo ver que el niño vive. El contrato de renta del apartamento. Generalmente cuando se hace contrato se incluye quienes van a vivir en la casa. Y ahí está su hijo. El Obamacare. La 1095. Ah, ahí está listado el nombre. Y además tiene una dirección. Voy a poner bien esto claro. Y además tiene una dirección. La farmacia. En la farmacia usted va y pide el récord. Le va a salir el nombre del niño y la dirección donde vive. Mire, y tiene su apellido. Registros del daycare que usted pagó porque usted es madre soltera. Servicios sociales. La iglesia le puede dar un documento que, que el niño está haciendo los, lo, el curso para la primera comunión. Todo esto, todo esto es importante. Todo esto es importante para verificar. Dice registro de nacimiento. Esto no se pide, pero es importante tenerlo número de seguro social. Necesito verificar. No yo creo y creo en la integridad de la gente. Pero necesito saber que John Smith es hijo de María Pérez. María, no es que yo desconfíe de ti. Pero tú eres morenita, chaparrita y tu hijo es rubio, ojos verdes y no tiene tu apellido. Necesito el acta, el registro de nacimiento para verificar. Entonces resulta que en el acta dice, John Smith y María Pérez tuvieron un hijo que se llama John Smith Jr. Ok, ahora sí estoy 100% seguro. ¿Recibe ya el support? Porque usted solo gana. 15 mil dólares. Bueno, W2. ¿Recibe Child Support? Sí. ¿De cuánto es? De 500 por mes. Estoy tomando nota. ¿Tiene food stamps? Sí. Me dan food stamps de 350 por mes. Ok. ¿Tiene WIC? Sí, porque estoy embarazada. Ah, ok. Y me dan el WIC que es leche, huevos, pan. ¿Vive en housing, sección 8? Sí. ¿Cuánto paga de renta? 300 dólares. Todo esto hace que usted ponga esta información dentro de la declaración de impuestos y esto va a servir como un soporte para, por obvio, circunstancia, esta está premiada con una auditoría usted tenga todos los soportes y se salve de los 540 dólares de multa. Sí. Esto es dijimos W2. Si esto es un schedule C que proviene de una 1099-NEC, esta es la prueba de ingreso, ¿no es cierto? O tiene le, eh, los extractos del banco y esto es la prueba de ingreso. Adicionalmente, usted como es empleado por cuenta propia, tiene una licencia ocupacional? Sí. ¿Qué? Además, tiene o una LLC o tiene o tiene un, un DBA que se llama nombre ficticio. Ok, esos son atenuantes para que usted tenga el soporte de que esta persona tiene un ingreso de cuenta propia. Ah, es que no, nunca abrí el banco. No recibo una 1099 NEC. Tampoco tengo una LLC ni tengo un nombre ficticio. Yo trabajo como María Pérez y me pagan en cash y limpio casas. Ok, ok María. ¿Cuántas casas limpias a la semana? Limpio 10 casas a la semana. Ajá. ¿Cuánto te pagan? Me pagan 100 por casa. mil dólares semanales maría trabajaste las 52 semanas no solo trabajo 50 semanas la semana de navidad y año nuevo no trabajo ok entonces no hiciste 52 mil hiciste 100 mil 50 mil dólares en gastos fueron supongamos cinco mil seis mil Dólares de millaje, aproximadamente 12 mil millas. Y otros 6 mil dólares de supplies. Y 5 mil dólares del teléfono celular. Ah, pero el teléfono celular es para tu hijo y para ti. Sí, pero yo tengo una tercera línea que es para el negocio. Oh, entonces la tercera parte de esto es lo que vamos a poner. Ok, entonces... Si esta persona, con todos los gastos, tiene su auto, que es para el trabajo nada más, ciento por ciento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclamar 35 mil dólares. Otros gastos adicionales, 35 mil dólares. Un hijo. Muy bien, bravo. No hay problema. Pero si aquí me dice que, solo gana 15 mil y me van a dar el máximo crédito del Air Income Credit y no tengo pruebas de ingreso, entonces probablemente aquí esta clienta no sea muy aconsejable para nosotros. Porque es un foco, un riesgo, un red flag, como preparador y como contribuyente. Es importantísimo tener un bookkeeping de las cosas. Si la señora trabaja y le pagan cash y tiene un log, un registro de las direcciones de las casas y todo le pagan a nombre de ella o en cash, pero ella saca fotocopia de los cheques y los guarda y tiene un libro en el que ha, ha puesto con la fecha y los 100 que le pagó doña Carmelita. Y la fecha y los 100 que le pagó doña um, la gringuita de ojos verdes de, de la casa grande. Y a veces le pagan 200 por casa. Mr. Broom. Entonces, esto es el registro de ella. No es que digo, no se puede entregar un crédito si es que me pagan en efectivo. Sí, pero hay que llevar un registro las cuentas de los ingresos y los gastos relacionados con el negocio así vamos a, que, a quedar fuera de cualquier tipo de auditoría cualquier tipo de auditoría y nosotros hemos completado la debida diligencia mi hijo está en la universidad tiene 20 años y yo lo sigo reclamando porque es estudiante. ¿Ok? Señora, tiene usted la 1098T porque le vamos a, a dar el American Opportunity Credit. Um, Se la traigo. ¿Ok? Me la trae. Si no, no lo transmito. Tiene que dejar pagando. Claro, porque es un riesgo. Me está mintiendo. Si tiene la 1098T, muy bien, déjeme ver. No tengo la 1098T porque yo pago y aquí están los pagos que salen de mi cuenta y aquí está el recibo del tuition. Entonces, es verdad que está pagando. Y aquí están todo lo que, mire, mi hijo tiene hasta, tiene todo este dinero. Que yo le doy. Room and board no es deducible. Pero él se ha ganado. También trabaja. Entonces dependiente de alguien más va a hacer la declaración de impuestos pero él también hace la suya. Y usted recibe el crédito porque tiene las pruebas de que es estudiante. Eso es lo que tenemos que hacer en la debida diligencia. No dejar que el, el cliente me domine a mí, que me diga lo que tengo que hacer, porque usted al final va a certificar que todo lo que ha escrito es verdad: una certificación de elegibilidad que dice usted certifica que las respuestas en la forma 8867 son correctas verdaderas porque de lo contrario el tío sam le va a cobrar 540 dólares de multa retenga los documentos tiene que guardar los documentos por tres años tiene que guardar la hoja de trabajo de learning con credit por tres años la prueba cada año tiene que hacerlo cómo se hace usted si tiene un software póngalo en el software y adicionalmente, Haga todas las formas en PDF. Grabe la forma 1040 en PDF con todas las formas que se trajo. ¿Y qué formas necesito para hacer mi declaración de impuestos? En el siguiente capítulo vamos a ver los ingresos: las W2, las 1099, las 1099 NEC, misceláneos, intereses. Anexo C. Ganancias y pérdidas del negocio. Anexo de ganancias de capital. Se compró un bitcoin y se ganó 20 mil dólares. Muy bien. Y también tengo una casa de renta. Todo esto, aquí, con nosotros. No se lo pierda.